El barco, ¿no? El barco. Los fans del grupo de Teretín. Gente, no hablemos más de fútbol. Por ahí las carpas, ¿eh? Así que, oye, Álvaro. Yo ¿qué no partidazo tú, ha sido, tío? ¿Quién crees que anima más? ¿Qué partidazo momento, ha sido, tío? Yo creo que hacen un poquito más de ruido los de Coy. Yo creo que hay un poquito más de ruido. Chico, mira. Ahí está, grande. Mira cómo está Valencia, tú. ¡Ollo! Tampoco se quedan cortos. Ahí los vemos, pero de momento parece que hacen un. Chicos, una pregunta. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad de que os toméis el fútbol con un poquito más de cachondeo, como hay algunos que están en el chat. De verdad os tenéis que tomar todo tan en serio, tíos. Tenéis que destruir todo. Joder, chavales, por ponerle 4 tweets picando a la cobra, no os enfadéis, en serio. De verdad, que no merece la pena, gente. De verdad. O sea, hay que insultar, pero insultar de chill, tío. No, no te enfades de verdad, joder. Que es fútbol, al fin y al cabo. Joder, y menos cuando no juega tu equipo, coño. Si jugase tu equipo y perdiese, yo qué sé. Pues bueno, si eres ecuatoriano, ayer estarías jodido. Pero, macho, de verdad, no, en serio. No lo toméis en serio en el chat, chicos. Lo tenéis que tomar más relajado. Con las cosas importantes que hay en la vida, que el fútbol está muy bien y es muy entretenido, ¿eh? Y joder, y se siente un huevo el fútbol, tanto el de la selección como el del club, se siente un huevo y yo lo entiendo, ¿eh? Pero chavales, cuando acaba el partido, das la mano y ya está. Es fútbol, señores, es competición, es lo que hay. Ibai, por bromear de chill con Coy, han metido timeouts. Eso es verdad, ¿eh? Eso tiene razón, ¿eh? Es que Rasquiperro últimamente, tío, tiene la mano loca, ¿eh? La visa y que comen las entradas para la velada. Me contactó con la página, pero no me dieron soluciones para que me puedas ayudar a devolverlas o venderlas esas entradas. Son dos de pista. Joel, claro. Es que yo a vender las entradas, Joel, es cierto que vender tus entradas, no sé hasta qué punto yo pondría vender mis propias entradas de la velada. Que son tuyas, ¿sabes? No se pueden vender entradas, son nominales. Claro, es que ese es el problema, tío. Eso es lo que falla, Rasky. Que cuando yo compro las entradas de alguien, que no es que sea reventa, sino que a lo mejor no puede venir por un problema, el tema es que son nominales, tío, ¿sabes? Claro, ya. Es una putada, tío. A seguir el camino de la selección. Ibai, yo no sé cómo aguantas. Algunos te critican por ser vasco y apoyar a España. Otros por lo contrario. Los niños FIFA por hablar de fútbol. Bendita paciencia tienes que tener. Bueno, Dacu7, pero al final es Twitter, tío. Yo siempre he comentado las competiciones de España en Twitter. Todas las que Eurocopas y Mundiales, diría que siempre los he comentado. A veces más Twitch, otras veces menos. Depende, pero generalmente siempre. A ver, si me coincide con Coy es más jodido, pero yo cuando estaba en el VPM veía todo, la verdad. Muchos memes, muchas risas. Sí, desde que tengo Twitter, desde hace muchos años. De hecho, habéis reaccionado a partidos. Sí, señor Chocolate, hemos reaccionado a partidos de España, es cierto. A la última Eurocopa, en 2021. Sí. Siempre lo hemos hecho. Luego hay gente que le molesta que a lo mejor vayas con la selección. Bueno, a ver, nunca, siempre hay gente que se puede quejar de todo. O sea, esta selección, te tengo que decir que a mí me mola mucho, tío. Me gustan las vibras que me da la selección. Es decir, siempre vas, evidentemente, con tu país, pero no sé si os pasa que hay selecciones que son más divertidas. No sé cómo explicarlo. A mí esta selección me gusta. O sea, me mola. Nico Williams, Lamine Yamal, uno contra uno, pases filtrados, Carvajal modo balón de oro, Cucurella es el mejor lateral izquierdo de la Eurocopa. O sea, me mola. Es como carismática la selección. Luis de la Fuente, un señor de La Rioja de 62 años que nunca la había visto prácticamente entrenar un partido en mi vida y ahora es el seleccionador y puede ganar la Eurocopa. O sea, es como… No sé, me mola, ¿no? Siempre vas con tu país, pero es verdad que hay selecciones que son más divertidas que otras. Coño, ¿qué le vamos a hacer? El Mundial de 2014 no fue divertido. La verdad que no fue nada divertido. Pasó mucho con el básquet también. La selección española de baloncesto ha sido la polla toda la vida, súper divertida. Y también la diversión muchas veces va de la mano de ganar, ¿no? Y no entiendo cómo no juega Fermín. Ya, es verdad, tío, ¿eh?
Pero Fermín ha jugado esta Eurocopa bastante, ¿eh? Bueno, bastante. Jugado minutos. BKS. Un orgullo estar ahí. BKS y Wall. Este público de Valencia maravilloso. Solo falta una cosa. Fermín ha jugado un poco, sí, ha jugado. Equipos, ¿no? Oye, vamos con el primero, ¿no? Vamos con los actuales campeones, dominadores, el rival a batir desde la capital. Fuerte ruido para el Eti. Hostia, el puto BKS, tú. Qué grande. ¡Hola, gol! Ese micro va duro. Dominador de la jungla. BKS presentando a Xerxes. La vida es histórica. La vida es histórica. Ya he hecho varias presentaciones, no la había visto. Ese micro va duro de pelotillas. Desde la de Carri, ya que Spectra. Buen equipo, Heretics, ¿eh? Y como support, ¿quién es? Oye, ¿dónde está ese aplauso y ese ruido para ellos? Oye, Vika, faltan los rivales, ¿eh? Faltan los rivales. Oye, ¿quién falta? Cuéntame. Falta un equipo que ha hecho cambios, pero las piezas. Vika, ese es muy bueno, ¿eh, tíos? Muy, muy bien. Son buenos, ¿eh? Díselo. Son me gusta, muy, ¿eh? Muy bueno. Díselo. Desde Madrid. ¿Quién? Movistar. ¡Gol! Walt también lo hace muy bien. Misionero y BKS es buena dupla, sí. Pero Wolf lo hace muy bien también, el cabrón, ¿eh? Desde top play, petó el micro. El BKS te anima, es literal, ¿eh? No, los están lo están presentando mal. Ha dicho Mark y ha entrado Shai Carry. Bueno, cosas que pasan. Cosas del directo. El terror de la jungla. Maxi. Ahí está Maximiliano, Maxi Martínez. Ahora sí que va Marky locuras. Como mola los eventos presenciales. ¿Dónde está Marco? ¿Marcos? ¿Bolañeta? Pues probablemente de vacaciones el fin de. El hermano de Niski. Are you ready? Tío, cómo mola el puto BKS, ¿eh? El cabrón. ¡Ole! ¡Ole! ¡Locura, locura, locura, locura! ¿Tendré Killinfi? Vamos a ir aquí en Valencia. Estamos en una jornada de fase regular, Champi, pero esto parece… La verdad, qué buen ambiente en Valencia. Me ha sorprendido mucho, ¿eh? De repente, aquí en un Valencia con el público y también con la presentación de… Gente, voy a pedir Klinfield, ¿vale? Aunque sea con la dos Rooks, a Mark y lo han presentado dos veces. Bueno. Sí, son cosas que pasan. Sí. Pero ahí están haciendo los de Movistar hoy y estoy seguro de que estos cinco chavales los habéis visto bastante. Vienen los dos equipos empatados a 8 victorias, Mellado. Los dos equipos a la caza de los líderes. Rambut, que viene de 3 tropiezos en la última semana. El Barça eSports, que hay jornadas, vale, que es el mejor equipo de la liga. Sí. Hay jornadas que pierden contra. He pedido clean fit, chavales. A ver si lo tengo por ahí. Que lleva Rebel, perdón, fue contra el Barça. Veremos qué tal en presencial el Barça con esos tres jugadores. Hola, Jason. Gracias, papu. Muchas ganas de ver. Bienvenido. El público contra UCAN, que también tiene a los ex de Koi, que son, sí, muy queridos. Y es que a ver si hay clean fit por ahí. Por lo tanto, este partido haría que te acercases, no, a una de ser líder de la Superliga. Y otra cosa, Champions. Sí, el que gane se pone segundo. Movistar Koi ganó en la ida, por lo que ganar ahora. Les ganamos el enfrentamiento directo. Le ganamos a Heretics en la ida, es cierto. Yo estaba, de hecho, en México,
el top 6, porque recordamos yo estaba de hecho en México, es verdad. Ha aumentado, ha cambiado el formato, que los tres primeros equipos de Superliga, aunque va a ser esto en playoffs, es donde ver, se va a decidir, van a ir directamente al EMEA Masters. ¿Cómo está la clasificación? Desde el cuarto, quinto y sexto van a tener también opciones. El Movistar que hoy contra el Etix siempre es un partido interesante. Superliga. Si los dos equipos están igualados en la clasificación, lo es más todavía. El que gane se pone segundo, sí. Empatado con el Barça, a una del líder. Y además nosotros le sacaríamos a Etix una victoria más el enfrentamiento directo, dos. Mola, ¿eh? Mola. De los Heretics en un partido donde, bueno, los dos equipos vienen, yo creo, tengo clean sheet. Puede ganar. Chavales, qué segunda semana he hecho de entrenos, tíos. Os quiero compartir un poquito lo que como. Estoy preparando el vídeo para subirlo esta noche. Ah, estoy en modo toro brutal, tíos. O sea, me importa tanto ahora mismo yo mismo que es que el resto me la suda a otro nivel. Os lo digo en serio, tío. Os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, voy a Twitter, tío. Me inmolo, tío. Me meten 900 citados y me la suda. Salgo a la calle, un tío me caga en la cabeza. Es que me da igual, tío. O sea, ahora mismo estoy con esto que… Es que estoy demasiado centrado en esta mierda, tíos. Pero demasiado centrados. Vale, tengo clean fit, ¿eh? A ver. Ok. Vamos, España, semis. Vale. Contra el que sea, sí, Tomás. No sé quién prefiero, la verdad. Qué grande eres, Iván. No sé quién prefiero. Elegir estas cosas es una mierda. Tiberetix lado azul. Nosotros que somos lado rojo. Se van a quedar con Tristana y Diana. Nosotros, Tire y Corki. Esa respuesta de Diana da un poquito de miedo. La verdad es Skarner que se queda abierto hasta la tercera rotación. Sorprendente. Asset Real e Ivern que están fuera. No sé si vosotros también estáis viendo mal la pantalla, pero a veces me aparece algún pantallazo y nosotros nos quedamos con Casante. Bueno, tradeo de tanques. No me parece nada mal tampoco. El tradear Casante por Skarner. Es verdad que Skarner está absolutamente roto y creo que es un campeón que te abre muchas posibilidades a hacer engage, a saltar muros, a flanquear y demás, pero es verdad que tú te quedas con Casante, que creo que es un tradeo bastante decente. De hecho, digamos que es bastante igualado, ¿no? Este draft, en el sentido de un jungla P para Heretics, es verdad que es un jungla P con bastante engage, un jungla P para nosotros, más de limpiar los campamentos y después de hacer un poquito de daño más prolongado, que a Skarner le viene mal, y dos AD carries en medio. A mí me gusta más Tristana que Corki, tengo que decir. Creo que también porque con Corki tengo traumas de la LEC, probablemente, y a veces los traumas que tenemos creo que nos afectan a la hora de valorar un campeón, aunque esté muy bien, porque es verdad que Corki creo que es uno de los mejores campeones del parche. Jinx que se va a quedar fuera, Aphelios y Jinx también se van a quedar fuera, los vamos a banear por nuestra parte, y vamos a ver cuál es el último baneo de Team Heretics, porque nos tocará piquear a nosotros. A ver cuál hacemos. Gol, me están diciendo en el chat. Aunque, bueno, solamente lo ha puesto Rafa. Rafa, deja de trolear, cabrón. Nosotros vamos a quedar con Zeri como AD Carry. Nos ha funcionado bastante bien Zeri, por cierto, estos últimos partidos. Yo creo que es uno de los picks de confort para Sei Carry. Tradeando muchos picks, ¿eh? La verdad que cada uno se está quedando con una cosa. Nos quedamos con Zeri, pero es que está Kai'Sa abierta, que también es una de las mejores tiradoras del parche. Y ahora queda cerrarlo con el support. Tienen a Nautilus abierto, pero si piqueas Nautilus, nosotros vamos Braum. Last pick del lado rojo para el support. Qué cosa más curiosa. No me parece mal. Ni menos estando en un evento presencial. Creo que el hecho de que Rux pueda counterpiquear y sentirse cómodo para nosotros puede ser clave. Así que vamos a ver qué acaba piqueando Heretics. Si haces Nautilus, va a ser Braum. Elijas lo que elijas, creo que va a haber respuesta. No está Alistar disponible. Así que Whiting se lo está pensando, pero va a ser, mira, va a ser Leona. Bueno, pues Rux puede ser mismamente Braum. Es verdad que la línea con Zeri quizá no es súper ilusionante. Puedes ir Nautilus también. Y bueno, combatimos el fuego con fuego. O mira, el fuego con fuego y el fuego puede ser Rell. No me parece mal. Support de engage contra support de engage y a tomar por culo, ¿no? Puede ser Nautilus, puede ser Rell. O algo más defensivo podría ser Braum. Va a ser Rell finalmente para Rux.
¿Qué tiene mejor, Rell o Nautilus? Yo creo que quizás mejor con Nautilus, también lo ha jugado más, pero Rell también la está jugando mucho últimamente. Bueno, ha sido un draft súper igualado realmente. Si os fijáis, tanque contra tanque, jungla P contra jungla P, dos AD carries en medio y dos de los AD carries más fuertes del parche. Uno para cada equipo, Kai'Sa contra Zeri y dos supports de engage para cada equipo. O sea, parece un mirror match, pero con diferentes campeones, porque obviamente no es la quinta partida del LCK de hace 12 años. Alistar, que estaba baneado, que alguno le decía en el chat que puede ser uno de los mejores campeones de Rux, así que Alistar estaba fuera, ¿no? Pero bueno, Nautilus, Rell, Leona, en fin, por ahí pueden ir los tiros. Así que vamos a ver qué tal nos va en este partido presencial que están jugando en Valencia, en el OWN de Valencia, antiguamente creo que conocido como DreamHack. No sé si es que no se puede decir ahora DreamHack, pero bueno, creo que antes era lo que era la DreamHack, que ahora lo han cambiado el nombre y lo han reconvertido un poquito. Creo que yo no escucho al público, me cago en la puta que me parió. Gente, ¿queréis escuchar al público? Igual merece la pena escuchar al público, ¿no? Voy a meterme en el streaming oficial, tú, porque aquí creo que no tengo público. Duelo directo precisamente. Sí, mola. Mola, mola, va. Aunque escúchame ya, no me importa tampoco. En el Valorant lo hacemos, va. No vamos a ser tiquismiquis, no me parece mal. Así escuchamos un poquito. De hecho, voy a poner un poquito alto, Y es la primera Diana de Cersei en este split, así que vamos a ver cómo se le da. Porque vale. Va a sacar ese campeón por primera vez durante este split en el presencial. Justo lo estamos viendo aquí en pantalla. Cersei, para muchos, el rumano, un histórico, señores de la jungla. Los más old school del chat recordarán que ha sido un jungla que estuvo muchos años en la LEC. Ahora ya lo tenemos olvidado porque pasó mucho tiempo. Pero, hostia, ha sido un gran jungla, de la mejor liga europea. El señor Cersei. Una leyenda de Unicorns of Love. De hecho, ha jugado los mundiales y la LEC no la ha ganado, pero ha jugado, pues, probablemente finales en su día. El señor Cersei, semifinales. La madre que lo parió. Este lleva toda la puta vida jugando. Bueno, señores, vamos. Victoria clave. Nos pondríamos segundos a la espera de lo que haga el Barça. Y con una victoria de ventaja sobre el Etix, que realmente serían dos, porque tendríamos el duelo directo ganado. Les ganamos en la ida y les podríamos ganar en la vuelta. Por cierto, hablando de chistes y con tantos chistes, ayer nuestro equipo de VCT le ganó a Navi 2-0. La vida, señores, es increíble. Nuestro equipo de VCT ayer ganó 2-0. Vamos 3-6. Y si llegamos a ganar a Gentlemates, tendríamos bastantes o como mínimo algunas opciones de playoff. Es acojonante, macho. De verdad que la vida es surrealista. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 3-5. Tenemos un 0.9% de opciones, si no me equivoco. Y bueno, a jugar contra Heretics y acabar la temporada. Pero oye, me alegro por los chavales, tío. Al final han dado la cara. Ganamos el otro día 2-0 a Giants y hemos ganado a Navi 2-0. Oye, 3-5 la temporada. Obviamente es mala, pero por lo menos estamos ganando partidos, estamos compitiendo y borrándonos un poco esa fama de meme, ¿no? Que también, hostia, hace unos meses era como juego contra Koi, 13-0 en Valorant. Bueno, ahora ya no tanto. Ahora ya no tanto. Ahora es verdad que el equipo está compitiendo, obviamente lejos de poder ganar la VCT, pero por lo menos estamos ahí, en la guerra contra los de abajo, ¿no? Que es importante. Que es bueno, Navi en teoría es un equipo de arriba, pero ahora creo que está totalmente destruido. Lo que le hemos hecho a Navi en Valorant, ¿qué cojones es? Le hemos ganado creo que tres veces ya a Navi, ¿o cuatro? No entiendo nada. Natus Vincere. Se nos dan bien los ucranianos. O sea, es acojonante. 3 de 4 le hemos ganado a Navi en Valorant, Es increíble, o sea, no tiene sentido. O sea, en Valorant, en Liga Internacional, hemos ganado 10 partidos y 3 han sido a Navi. No tiene sentido. Bueno, señores, ahí vamos a la grieta del invocador. Y atención, porque estamos jugando contra Seath. Mola. Y nuestro jungla se llama Banderas. Pues es Antonio Banderas, nuestro top laner. Un guard colocado, por cierto. Es del partido anterior, señores, calma. Está mal el overlay. Sí, calma. Nuestro support no es Steve Nash. Me encantaría. Giants contra Guasones. Steve Nash, Steve Nash, que por cierto, no tiene anillo, ¿verdad, gente? Qué curioso lo de Steve Nash. No tiene anillo Steve Nash, no tiene anillo tampoco Chris Paul.
No tiene anillo tampoco Tracy McGrady. No tiene anillo tampoco Allen Iverson. No tiene anillo tampoco Carmelo Anthony. No tiene anillo tampoco Amar Stoudemire, Derrick Rose, James Harden. No tiene anillo. Russell Westbrook no tiene anillo. Vale, estamos haciendo un podcast de la NBA de colgados del oro ahora mismo, raro. Sí que es favorito. Tampoco tiene ningún anillo Michael Jordan, correcto. No, Michael Jordan no. Iba a ganar un anillo Michael Jordan y le ganó en el último minuto un triple de Arigeli y de Adri Contreras, creo. Fue una putada, lo tuvo ahí, ganado. Bueno, pues se ha empezado el partido. Estamos en el minuto 2, señores, de este viernes 5 de julio, donde España ha ganado a Alemania en la Eurocopa. Y la selección española ha hecho historia entrando en semifinales y pudiendo ser la primera selección de toda la historia que gane 4 Eurocopas, superando a Alemania. He tirado de este dato de memoria, pero confío en que es real. ¿Sabes? De estos datos que tienes en la cabeza, que dices, yo creo que es real porque me fío de mi memoria. ¿Sabes? Estas cosas da mejor chequearlas antes de decirlas. Pero a veces dices, confío en mí mismo. ¿Qué cojones? Me tiro a la piscina. Pero sí, sí, al 99% creo que lo que he dicho es real. Pero bueno, quedan dos partidos más. Martes 9 de la noche. Intercambio en medio. Cuidado, cuidado con Random, que pierde bastante vida. Activa la metralleta al abuelo. Sertus, que ha ganado el tradeo. Tradeos duros de Tristán al principio del partido. Es verdad que Random cuenta con una poción. Está llegando Maximiliano por la espalda. Quiere gankear a Sertus. Debería ser difícil. Tiene el salto disponible y además Corki no tiene prácticamente mana. Va a romper esa piña de visión. Creo que a Maxi la han visto. Correcto, la han visto. Están viendo a Maxi, Serse lo sabe y Serse se mueve. Sabe Eretix que está Maxi, pero Sertus se va a comer el gankeo igual, ¿o qué? Bueno, no, se va a comer simplemente una planta. La activación del cometa arcano. A Maxi lo estaban viendo, así que saben a dónde está yendo Maxi ahora mismo. Me imagino que nos imaginamos dónde está Serse, porque no ha aparecido Diana y tiene el cangrejo de la parte inferior. Ten cuidado, Rando, porque estos uno ver estén bastante de pelotas. Sé que quieres pusear la oleada, pero tienes a Diana cerca, estás sin maná y estás jodido. Bien, has puseado la oleada, por favor, vete, gracias. Y Maxi se ha llevado el cangrejo. Vamos arriba, vamos a por Carlsen. Está jodido Skarner. Zira molesta. Zira molesta mucho. Va a flasear. Flasea. Se va a librar. La es buena. Maximiliano, Maxi, qué bueno eres. Mira que Carlsen lo hacía bien. Esperando y esperando y esperando para flasear. Pero la primera sangre se la lleva Maxi, que además no ha tenido que flasear. Le mataba finalmente con la E, si no me equivoco. Daño suficiente que tenía Zira. Buen knock-up de Marky, gran tradeo de Marky, antes de que llegue Zira, porque si no llega a sacar ese tradeo Marky, evidentemente no hubiéramos matado a Skarner en la vida. Así que es cierto que Skarner tiene teleport, va a volver a línea, pero la gran noticia es que la primera sangre es gratis, es decir, no hemos gastado ningún flash y él lo ha hecho, cosa que debería darle bastante ventaja a Marky en esta fase de línea. Random se pone a tradar en medio, no te comas más bombas, por favor, que si no tenemos un problema. Random, que ahora está bien en esa calle central, han gastado los dos el teleport, se va a comer la bomba de fósforo, también la metralleta, es que bonito el abuelo cómo pega, que todavía se acuerda de cómo pegaba la metralleta. Saca esa chapa de Koi, que algunos se pregunta, Ibai, ¿cómo se puede conseguir? De ninguna manera. Es del MSI del 2023, no nos clasificamos. Está en el LOL, porque en el servidor de torneos está todo. Y ahí vamos a ver a Marky, que la W era buena de Zira, el knock-up también. Esas plantas que le estaban haciendo daño. Y aquí vamos a ver cómo finalmente rematan con la E. ¡Qué bien el root de Max! Impresionante, ¿eh? Impresionante esa E. Yo creo que si la E no lo hubiera matado en la vida, esa E de Zira clave para meter el root y para meter el daño. ¡Ay, cómo me gusta ver a Random dominando en medio antes de que tenga los cohetes que son súper necesarios para Corki para poder tener, obviamente, toda la capacidad de tradeo posible. Si los cohetes, Corki, es bastante difícil que te pueda ganar algún tradeo, incluso también te facilita el poder pushear. Aunque es verdad que si los cohetes, ya con la bomba de fósforo y la metralleta, el cabrón del abuelo te gana algún tradeo, pero ahí lo veis, ya tiene el pack completo. Ahora va metiendo zambombazos de vez en cuando. Esta skin que es rara, cuanto menos. No habría que analizar mucho el pasado de Corki, porque es un abuelo con barba que va montado en un avión y tira bombas. Hostias, cuidado, Corki. Abuelo, por favor, no hables. No hables en la cena de Nochevieja, que la vas a liar. Si hay carry, que está pusheando el carril inferior. Bueno, más
más que bombas, tira cohetazos, ¿no? Más que bombas. Bueno, también tiene bombas. Es que te mete el pack completo. Lo de Corki es acojonante. O sea, le mete bomba de fósforo, cohete y metralleta. Hostia, que es la pasiva. No, la pasiva, una puñalada. Oh, hostia, Corki. Los Kevins se están cayendo. Maxi, que los quiere pelear. Level 5 para Diana, level 5 para Maxi. Se lo va a quedar Maximiliano. Sube a level 6. Está tremendo, Maxi. Vamos a por Cersei. Que tenga que flashear, por favor. Que tenga que flashear, por favor. La ulti es buena de Cira. Maxi le quiere darla, Se la ha dado. Viene con todo casante. Madre mía, Maxi. Madre mía, Maxi. ¡Madre mía, Maxi, que claro lo tenía! Dice, no, que lo quiero matar. ¡Hostias! ¡Random, me cago en tu puta madre! Salta Sertus. O sea, lo tenía claro, Maxi. No, no ha dicho que quiero que se muera. Muy importante sacar esa kill en Diana, sobre todo porque le hemos quitado el flash. Es muy importante sacarle el flash a Diana porque ahora va a subir al level 6 y ya tiene capacidad de ganqueo. Cosa que ahora tiene, pero en menor medida, evidentemente. Y esa es impresionante. Atención a Marky, que flashea. Viene el imparable. Y dice, pues también te tiro la ulti, me suda la polla. Y Marky se va. Impresionante, Maxi. Marky, que ha empezado muy bien la partida. Ah, no se ha llevado aquí, por cierto, hostia, se le ha quedado Cira. Va, me representa, me sirve 2-0 para Cira. Pensaba que se le había llevado casante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas de la vida. Maxi, que está a level 6. La Boldain también va a subir a level 6. Y Seikarri diciendo, qué alegría es ver a mis compañeros yendo bien en la partida. Porque yo lo que quiero es escalar y escalar y escalar. Level 6 para Marcos Dolañeta. Vamos a ver qué pasa en medio. Kevins 2-1. Maxi, level 7. Maximiliano, level 7. ¡Qué barbaridad! Y va a recuperar la ultimate, no demasiado. Esa ultimate que parecía que la había tirado un poco al aire, pero todo lo… Madre mía, cómo está random en medio. Le está metiendo a Sertus casi 20 minions. Ojo el nivel de random, El nivel del randomizador es para tenerlo en cuenta y para decir, cuidado con este tío que sabe cosas, El otro día también a Vaca le pegó una paliza brutal. Y además, curiosamente, con el matchup al revés. Es decir, él iba con Tristana y Vaca con Corki. Y el que ganó el matchup fue random con Tristana. Hostia, esto ya empieza a ser algo, una cuestión incluso de manos o de ser muy dominador en el uno contra uno. Porque si random te gana con Tristana a Corki y luego él le gana con Corki a Tristana, ¿qué cojones está pasando? Pero bueno, la verdad que está jugando muy, muy bien. No vayas a ver lo que es random, que es un tío bastante mal de la cabeza, que toma algunas acciones, algunas decisiones que podríamos considerarlas como este tío está zumbado de la cabeza. Rux, que está en medio. Maxi va a subir al 8 con el buffo azul. Le va a meter un nivel entero a hacerse que acaba de subir al 7. Calma, de verdad, tal y como está Cira, señores, tengamos calma y a jugar alrededor de las plantas. ¿No ha subido al 8? Pues creo que le debe quedar menos de un campamento. ¿Ves algo? Iba a subir al 8 Maxi, que está 700 de oro por delante. Tenemos a Casante bien en la partida. Marky, por favor, aguanta. Marky, por favor, aguanta, que es clave. ¡Hostias! ¡Qué tocada de polla! Sí, mirad la barra de experiencia, gente de Maxi. Quito la cama. Ahí se acercan los árbitros, a ver qué sucede. Literalmente, no es que le quede un campamento, le queda menos. Ah, ahora me la han quitado. Creo que es Sergio el jugador con problemas. O Sergio Carlsen, sí. Ahí está andando. Muy bien. Se le está pasando en otro. Vale, es guay. Sergio es el que ha hecho… 1000 dólares arriba, gente, con una setup. Buen escalado, Corki, Ceri, buen engage. Rell, te puede seguir casante. Cira no hace engage, pero digamos que vale para todo. ¿Ya está? Buena, level 6, me gusta el combo, es bueno. Pegadle, pegadle, pegadle. Me gusta, me representa. Bien, fuera, vale. Me representa. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Marky, vete! ¡Joder, qué asco de campeón, coño! Cuidado. No, está muerto, ¿no? Corre, 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 corre. Vamos a ver si lo quema. ¡Hostias! ¡Oh, qué asco, tío! ¡Joder! ¡Qué asco, coño! ¡Ah! ¡Qué asco de campeón, coño! ¡Ah! Pero muy extraño. ¡Qué asco, coño! Bueno, lo ha hecho bien Carlsen, las cosas como son, pero joder, parece que lleva hacks, coño. Putada la solo kill a Marky, no tenía el flash. Evidentemente, con flash hubiera sobrevivido. Primer dragón para nuestro equipo, eso sí. Y una putada en haber matado a Whiting en medio. Ha flasheado, ha aguantado el burst. Rux no ha flasheado, por cierto, pensaba que sí. Solo ha gastado Ulti Ignite. Eso es una buena noticia porque Leona podría caer en la próxima jugada. ¡Ay, qué putada! ¡Ay, la solo kill de todo! No ha venido a cuento de nada. ¡Qué asco de Skarner! ¡Oh!
Qué putada, vuelve Marquialine, no tenía ni TP ni flash. Qué putada, la han matado en un buen momento. Va a pillar esta oleada, por lo menos. Bueno, algo es algo. Tiene el primer ítem terminado, va a subir al level 9. Bueno, Marque ahora estará mejor. Recupera TP y flash. ¡Ay, qué putada! Oh. Bueno, no pasa nada, cosas que pasan. Al final, Skarner tiene mucho potencial de matar en uno contra uno. Y más si no tiene flash. Limpiando. La calle central, Gorgui. Limpiando toda la oleada. Corki que limpia y que limpia y que limpia. Marky que se va. Y a ver qué está pasando en la Boldin. De momento nada. Va a recuperar la ulti Rux. Eso es importantísimo. Level 8 para Jack Spectra. Limpiando la oleada random. Con la bomba de fósforo. Con los cohetazos. Ni casante, que fíjate lo fuerte limpiando que tranquilamente, random en medio. Escala, escala y escala, por favor, random. El randomizador. Ya no hay ningún objetivo en la partida, realmente. El dragón ya ha caído. Los Kevins que van a salir. Que son importantes, pero relativamente. O sea, estaría bien, evidentemente, que no acumulen 5. Pero que tampoco son súper determinantes. Bueno, tienen a Tristana. Sí, la verdad que molaría, que no tuviesen muchos Kevins. Sí. Con Tristana da perecilla, ¿eh? La verdad es que sí. Tiene la ulti Rux, va a recuperar de Choli Ignite. Importante. Importante en las peleas. Seguimos un poquito por delante en el marcador de oro. No mucho, y sobre todo el primer dragón. Que lo tenemos terminado. Que ya lo tenemos. Perfecto. Esto es nuestro. Vale. Bien. Ya tenemos dos Kevins. Me sirve. Me sirve. Teleport bot. Vale. Cuatro Kevins para nosotros. Vale, no nos quedamos nosotros. Importante que no nos tenga Tristana, ¿eh? Tristana con Kevins puede ser muy, muy jodida. Van a divear bot. Por favor, vete. Van a divear bot y lo sabemos. Cuidado, Rux. Tienes la W, te van a incorporar. Ulti. Nah, te han pillado la rotación. Qué putada. Mira que lo sabíamos, ¿eh? Que podían ir a bot. Ah, qué putada. Sí, ha quemado el TP y se ha llevado placas. Bueno, dos, ¿no? O puede tener más. Marky en problemas. Tiene ulti. Buena ulti. Buena llamarada. Buena ulti. No, pero no lo va a matar. Está tanqueando otro. Ah, qué putada. Lo han hecho bien ahora. Está tanqueando otro. Tiene que bajarse a Icarry, ¿no? No, no. Los Kevins no han sido worth it para nada. No, 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 no. Ha sido. Los Kevins han sido un castigo durísimo. No. Chequea la hierba. Chequea la hierba, por favor. No, 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 no. Los Kevins han sido dramáticos. Los Kevins han sido dramáticos. Aquí la putada es que nos han pillado la rotación para bot. Esta rotación, yo creo que es. Joder, se podía ver, intuir, ¿no? Que estaban ahí. La verdad, qué putada. Ah, Rux muerto y luego muere Marky. Y Saikarri no ha podido bajar a bot porque está solo. Qué putada. Claro. Joder, la verdad que lo han matado, tío. Lo han diveado con los dos cojones, Ah, y luego Whiting ha dejado de tanquear. Qué putada. Ha sido muy worth it esto para Heretics. Nos hemos sacrificado mucho por los Kevins. Entiendo que los Kevins tienen importancia, sobre todo con Tristana, pero obviamente la kill en Rook sobraba y la de Marky incluso también. Pero bueno, seguimos en el partido. O sea, no, no podemos hacer nada más. Ya está. Hay que levantarse y seguir jugando. Es una gran putada la pillada Rux. Pero bueno, estamos a 1000 de oro realmente. Para mí es muy importante tener los Kevins. Ya digo, con Tristana me parece algo determinante. Pero claro, hemos sacrificado demasiadas cosas. Saikare que tiene el primer ítem terminado. No lo tiene Jack Spectra. A ver si podemos llegar antes al Dragón Infernal. Aunque todavía queda bastante para el Dragón Infernal. Quedan 50 segundos. Arriba Marky, que ahora debería estar cómodo, pero no tiene TP. Tampoco lo tiene Skarner, que lo va a recuperar. ¡Qué putada! Estamos mal en cuanto a TPs, Estamos mal en cuanto a TPs. El TP de Marky a bot ha sido una putada gorda. Si hay engage, hay que hacer engage, porque el dragón ahora es gratis. Quien se muera, nos regala el dragón. No, no, Marky no. ¿Alguien le tiene que ayudar? ¿Alguien le tiene que ayudar? ¿Podemos jugar esto? ¿No? Uf, madre mía, vaya paliza nos acaban de pegar. Uf, durísimo esto, Uf, durísimo esto,
que se lo quita de encima. Uf, muy dura esta jugada. Qué buena jugada derecha. Que bien encafado a Marqués, sí, para transicionar el focus de Maxi. Y es que justo en, sí, esta jugada iba a comentar. Hay una cosa que me preocupa y es que aunque la Cira tenga la ulti para defenderse… Sí, no, sí, coincido con Champi. Sí. No va a haber nadie que le defienda. Y es uf, muy mala jugada. Me ha sorprendido esa jugada además porque nos daba la sensación de que podíamos reaccionar incluso. O sea, de hecho, parecía un momento que era mal engage. Miradlo, ¿eh? O sea, han cazado a Marky y una vez Marky ha sobrevivido, he dicho, podemos ganar esto. Mirad, Marky tiene el unstoppable, se va para atrás, tiene la ulti, Zira ha tirado… Bueno, es que han cazado a Maxi. Es que ha cazado Skarner con Flash y no estaba Rux en la pelea. Claro, ahí lo que molaría es si está Rux con Zira, pueden hacer la cadena de CD, pero es que Rux no estaba. Qué putada, ¿eh? Porque ha habido un momento que digo, hostia, que Marky sobrevive y está Zira viva, pero es verdad que Skarner ha reventado a Zira. Sí. Si Skarner flashea y revienta a Zira, nos hemos quedado sin Zira. Primera torreta para Carlsen y nosotros con el dragón. Alma tecnoquímica, ¿no? La de siempre. De océano. Vaya pedazo de mierda. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Sekarri. Yo creo que no hay cazada, ¿no? Random bot, Tristana baja, nos tenemos que ordenar, Heraldo en medio y Skarner a base. Estamos tres arriba. Pua, Marky sigue level 10. ¿Qué cojones está pasando? No, se queda. Yo creo que solamente es golpe, ¿no? De torre. Vale, perfecto. Bien. Vale, Marky está quedando muy por detrás. Ay, qué putada. Mira que había empezado bien la partida, ¿eh? Qué putada. Estamos en el partido, ¿eh? Son 3.000 de oro, jodienda de las grandes, la verdad, 3.000 de oro. Hay que darle valor a nuestros dos dragones, también de manera individual, que pueden tener algo de valor, pero buf, mucho déficit ahora mismo, sobre todo en la top lane. También ya Spectra con ventaja. Va, a escalar, hay que escalar, pero tenemos que tener cuidado, ¿eh? Con que no nos hagan más sangre. ¿Sabéis? Necesitamos coordinarnos bien, ¿eh? con Zira Rell. Si no, vamos a estar muy jodidos. Marky se ha quedado muy por detrás también ahora mismo, sobre todo en cuanto a experiencia. Sí. Sekarri, limpiando la oleada de medio. Limpiando Sekarri el ward. Se va. Corki se va para bot. Va a limpiar la oleada. Y va a limpiar el tribus. No va a dar la vuelta. A ver, cuidado. Bien, estamos bien ahora. No hay peligro de dragones, no hay heraldo. Cuidado. Cuidado. Hostias. Madre mía. Cuidado, Cersei. Cersei es un peligro, ¿eh? Cersei ha dado miedo de pelotas. Mira que han empezado bien, ¿eh? Pero… ¡No! ¡Madre de Dios! ¡No! ¡No! ¡Uf! El combo… ¡Uf! El combo de Diana Kaiser es la polla, ¿eh? ¡No, no, no! El combo es buenísimo. Maxi está muerto. Oh, nada. No me lo puedo creer, no. Yo sí me lo creo. Y torre de medio. Ah, GG. Esto en el chat es GG Panic de manual. ¡Boh! Nada. Out total. Nada. Nos podemos comer ese flanco en la vida, por favor. ¡Hombre, no! ¡Por favor! Hostia puta, no me jodas, ese flanqueo es de primero de LOL, tío. Es muy bueno el combo de Diana y Kai'Sa, por cierto, ¿eh? Me gusta mucho. La E para defenderse. Ahora va a tirar la ulti también para intentar. Sí, no, pero bueno, es que da igual. Si es que encima ni siquiera estamos peleando. O sea, me refiero, da igual el contexto de la pelea. Si el contexto de la pelea es Diana está meledecida y ya la ha matado. O sea, en ese contexto vamos a perder siempre. Da igual lo que haga Skarner, da igual lo que hagan todos. Nada. GG Panic de Manuel. Draft Gap, no lo sé. Diana Kai'Sa mola, ¿eh? Zeri no puede jugar la partida. Me da la sensación. Para las dos mini peleas que ha habido, en las dos Sekarri. A ver, aquí se ha comido el flanqueo de cara. Nada. Esto es injugable, me cago en su puta madre. A ver, que se puede confiar en el milagro, pero es muy, muy difícil. La bola de nieve de Diana por delante es muy abusiva, ya lo veréis. Es muy, muy coñazo esto. Bueno, random va bien, pero. Hostia, qué lástima con lo bien que hemos empezado el partido. Así que no hemos aprovechado en ningún momento a Rell, ¿verdad? Ha sido curioso. Por eso os decía lo de Nautilus. Es verdad que también con Rell a Rux le ha ido muy bien, pero no hemos sabido jugar bien en torno a Rell y tal. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Heretics no son invencibles, pero por contexto la partida está jodido. 6.000 oro por detrás y ellos tienen una setup de bola de nieve muy agresiva. Diana por delante, todas las que la hayáis jugado, con una Kai'Sa también tan por delante, es muy difícil de jugar. A
la mínima que Diana te pueda hacer engage, es muy difícil de impedir. Va con Leona y con Kai'Sa. Es una bola de nieve muy agresiva. O sea, tenemos que jugarlo, pues no lo sé, pixel perfecto, esquivar alguna habilidad, algo. Algo, la verdad, porque es que si no… O sea, si Diana te engancha, has perdido. Ya habéis visto lo que le hace a Sheikari. También es verdad que se lo ha comido de cara, ¿eh? O sea, ese engage ha sido jodido porque no tenemos controlado el buffo azul y nos lo hemos comido de cara. Pero bueno, si ve que cojamos Corki, perdemos ya. Aunque no sea culpa de Corki, que aquí Corki no tiene ningún tipo de culpa. Un posible alma y un dragón de forma aislada tampoco me parece ninguna locura. Ay. Bueno, vamos a ver, gente, si podemos aferrarnos a un… Yo más que por la diferencia de oro, tío, la veo por la setup de Heretics. La veo una setup que por delante es súper abusiva, ¿eh? Pero abusiva a nivel absurdo, de Diana salta, se acabó. Pero bueno, vamos a confiar. Sheikari… Hostia, cuidado, ¿eh? No, 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 no. Si hacemos esto ya sí que es imposible. Uf, Rux, menos mal, ha esquivado la ulti. No. A ver, va por Jack Spectra. Sheikari… No. No, 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 no. Tiene muchísima diferencia de ítems. Demasiada diferencia de ítems. Bueno, demasiada diferencia de ítems. Vara explosiva y toma amplificador. Encima tenía el flash. Me ha parecido bien, lo que ha hecho Sheikari. Me ha gustado, Me ha gustado, Creo que cuando estás en esta situación de tan desesperada, me gusta hacer jugadas agresivas. Al equipo le ha dado un poco igual, ¿no? O sea, ha hecho ese uno contra uno Sheikari y tampoco ha habido mucha reacción. Creo que nadie tenía rango para hacer nada, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hemos visto ahí, no sé si veremos la repetición. Bueno, qué putada, ¿eh? Porque era un partido para ponerse segundo y está siendo un partido horripilante. Encima hemos empezado bien, que es lo más duro de todo. Iba súper bien la partida, pero ha habido dos engages que han sentenciado. A partir de los Kevins ha pasado todo, ¿no? Los Kevins hemos tenido un mal tradeo, dos malas peleas, dragón, heraldo… Lo típico, bola de nieve. Bola de nieve. Además, la jugada pierde por dos porque la torre de bot va a caer. Fijaos en Skarner, esa torre la tira Heretics porque ya de por sí la rotación de Movistar Coy es mala. Cazan a Rux, gasta bien la W y en el directo están cazando de nuevo, pero esta vez sí, no, esto… para Heretics, no Kalsen, que quiere entrar a la… Madre de Dios. Mirad el engage, chavales. ¡Qué buena ulti! ¡Qué bien va random! Ah, pues que ya que Spectra mata a todos. Ah, estamos jodidos. Había… Es sorprendente porque para lo bien que lo ha hecho Heretics, nos hemos defendido bien de la pelea. Que por primera vez estaba random en la pelea, pero… Pero bueno, Nasor para Heretics. Es muy, muy difícil ganarle a esta setup por delante. Muy, muy, muy difícil. O sea, hemos sido mucho peores en el día de hoy. Qué putada, la verdad. ¿Qué queréis que os diga, macho? Para un evento que hace la LVP, a pedazo de mierdón. Pero bueno, jugamos mañana, ¿no? Algo es algo. A las 2 de la tarde. Yo no estoy en casa. Qué putada. Era un partido importante. Como diría Skyn, con 3 ítems ganamos. Mirad la setup de Heretics por delante. Qué putísima locura es. Y aún así, ¿cómo se nota el efecto Corki, Ahí estaba Corki en la pelea, el cabronazo, Bueno, a mí ahora me parece bien todo lo que hagamos porque el partido ya lo hemos perdido. Ahora tenemos que ir a la desesperada. Bien, me parece bien. Bueno, ha salido mal, sí, da igual. Si ya el partido está perdido, esto ya es un show de… Esto ya es un show match de Heretics, ¿sabes? A mí cualquier cosa ya me sirve. A ver, no puedo matar a nadie, ¿no? Es que no tenemos daño para nadie. No, no. Sí. Sí, pero esto queda muy espectacular, para el evento y tal, y le da hype a los casters y eso. Pero a mí me parece bien lo que estamos haciendo, ¿sabes? O sea, ahora parece que nos estamos cagando encima, pero verdaderamente no. Nos hemos cagado encima hace 10 minutos. Ahora no. ¿Entendéis el concepto? ¿Sabes? O sea, nos hemos cagado encima hace 15 minutos. Ahora ya da igual. O sea, ahora ya todo lo que hagamos está bien porque hemos perdido, entonces hacemos locuras para intentar rascar cosas. O sea, no… Ahora no me parece mal todo lo que hagamos. Lo que ha sido… Lo que hemos hecho mal ha sido… Kevins, pelea de antes y todo eso, ¿sabes? Ahora ya da igual. Pero bueno. Qué putada, macho. Para un evento que hay, es que sobre todo es que no ha habido nada de emoción. Me cago en la puta. Menos mal que hagan España, por lo menos tú. Ya he abierto directo para 20 minutos. Es Bo1, chavales. Es que es temporada regular, Claro, claro. La gente, como ha visto un evento, igual se pensaba que era en playoffs. Pero no, es una temporada regular. Pero como la final de la LVP no tiene evento, pues han decidido hacerlo en temporada regular, ¿sabes? Por eso da pena que sea tan rápido. Pero bueno,
mal partido, no hay mucho más. No, pero es que no podemos matar a nadie. Como diría Skyne, aquí si fuéramos bien ganaríamos. Bueno, 22, vaya paliza, ¿eh? Duro, ¿eh? Hostias. Hay que… Hostia, duro, ¿eh? Pero bueno, Bo 1, gente, es lo que hay. Tía, 22, duro, ¿eh? Ha sido una locura, ¿eh? Menos mal que Fulcru ha fallado un cabezazo. Ambas organizaciones, duro, ¿eh? Estompeada bestial. Bueno, 8-5, gente, a seguir. No hay mucho más. Acabamos de perder una oportunidad de oro para ser segundos. Y lo que hay que hacer es meternos en playoff. Obviamente, los playoffs los tenemos casi asegurados. Me imagino que necesitaremos para playoff una victoria más. Si es que la necesitamos. Pero, uff, qué putada, macho, ¿no? Nos hemos quedado un poco como sin nada, ¿no? Enhorabuena, Heretics, han sido mucho mejores, la verdad. Muchísimo mejores. Qué mal hemos estado hoy. Quizá el peor partido del split. Bueno, la primera semana también fue muy mala. Me ha sorprendido. Es que encima hemos empezado bien, ¿sabes? Bueno. Sí, sí. Oye, mola, ¿eh? El Diana Kaisa Skarner, ¿eh? Mola mucho, ¿eh? Mola mucho, la verdad. Bueno, no nos hemos presentado en Valencia. A comernos una paella, tú. ¿Cómo va Francia-Portugal, por cierto? 0-0. Yo os lo he dicho, ¿eh? Huele a 1-0 que alimenta. Bueno, pues nada, gente. 8-5 en Superliga. Con ganas, la verdad, de que acabe la temporada regular y que empiecen los playoffs, que al final es ahí donde se va a decidir todo. Creo que al final no hay que perder la perspectiva del equipo, que está en una muy buena racha, teniendo en cuenta que empezaron 0-2. De los últimos 11 partidos han ganado 8. Pero es verdad que hoy ha sido un partido muy malo. O sea, es duro venir aquí al evento y hacer de los peores partidos de la temporada, ¿no? Ibai, perdí. Ibai, G2 contra FlyQuest, tercer mapa. De lo de la eSports World Cup. Te juro por Dios que no he visto nada de la eSports World Cup, ¿eh? Te lo digo en serio, tío, ¿eh? Me he empanado totalmente. He estado. De verdad, es que he estado otras cosas, te lo digo en serio, ¿eh? Bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Gente, gracias por estar aquí. Me quedaría un rato más de directo, pero es que Portugal-Francia están en descanso y solamente iba a abrir directo para dar el partido. Porque digo, oye, ya que lo puedo dar, voy a estar un ratito con la chavalada en directo, ¿no? Que hoy puedo dar el partido. Mañana, chicos, estoy grabando todo el día fuera, ¿vale? Y no voy a poder streamear. Estoy fuera pues desde la mañana hasta la noche. Voy a volver a grabar. Estoy grabando todo el día, tío, ¿eh? Parezco youtuber, ¿eh? Ibai, dale al Minecraft. Es que no tenía pensado, tío, jugar a nada. O sea, iba a cenar, me iba a grabar la cena porque quería grabar algo, me voy a la cama y mañana grabo todo el día, la verdad. Y así aprovecho y veo la segunda parte de Francia-Portugal, qué cojones. Es que no tenía pensado hacer nada. Hostia, qué cabrón, buena idea, ¿eh? En verdad, el Minecraft podía haber sido una buena idea, la verdad, ni lo he pensado. Chicos, nada más. Muchas gracias, Ben Carva. Muchas gracias. Nada, chicos, me voy. Nos veremos el domingo seguro, ¿no? Claro, el domingo seguro. No hay nada. No hay Eurocopa. No tengo que grabar nada. He acabado con todo. Y nada, poquito más. Deciros que ayer estuve con el Mariana, ¿vale? El vídeo en teoría saldrá. Espero que el sábado o el domingo. Creo que ha quedado guapo. Para que veáis la otra perspectiva de lo que es no solo el combate de Plex. Y nada, señores, 8 días para la velada del año. Os veo por allí, los que vayáis al Bernabéu, y los que no, nos vemos en Twitch. Pero vamos, que igualmente, que nos vemos el domingo. Así que nada, gente, gracias, buenas noches, descansad, celebrad la victoria de España, con moderación, por favor, que nadie se suba un árbol desnudo. Y nos vemos el domingo. Mañana estoy fuera todo el día, así que bueno, ya os intentaré grabar algo, ¿vale? Un abrazo, chicos, feliz finde y hasta el domingo. Chao a todos y enhorabuena, Heretics. Chao.